iniciamos una nueva emisión de Aguafiestas. Hoy vamos a tratar de decodificar qué es este término tan usado en los últimos años, el progresismo. Este término que ha sido muy blandido y usado por el kirchnerismo y que de algún modo no tiene fronteras demasiado definidas. Parecería que el progresismo viene de progreso, ¿no? La idea de progreso. Sin embargo, algunos de los supuestos grandes progresistas no han hecho más que destruir todo progreso. De manera tal que vamos a tratar de delinear, trazar las fronteras de esta idea de progresismo, y para eso hemos convocado hoy a un filósofo, fue director de la Biblioteca Nacional, Silvio Maresca, y con nuestro amigo Ricardo Matosian vamos a iniciar el diálogo, vamos a tratar de establecer los límites de este concepto. Vamos a los auspicios y enseguida al diálogo en el programa. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestiona en 48 horas. Comunicate llamando al 0800-22-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Silvio, ¿cuál es la idea de progresismo para vos? Yo creo que vos hiciste en el sentido una presentación excelente, porque a diferencia de las grandes ideologías del siglo XIX y XX, digamos, que son básicamente el bolchevismo y el nazismo y los fascismos, ¿no? A diferencia de esas ideologías que también caracterizó Hannah Arendt, por ejemplo, y tantos otros, el progresismo es una, digamos, ideología, usando un poco abusivamente el término, posrevolucionaria, y que tiene límites, a diferencia de las grandes ideologías del 19 y del 20, límites muy poco precisos, muy borrosos. Por eso es tan difícil a veces la caracterización. Y además, internamente, comporta contradicciones tremendas, digamos, ¿no? Tremendas contradicciones, como por ejemplo, para dar un ejemplo casi trivial, la cierta benevolencia hacia las drogas como la marihuana y la cocaína, que se ven con buenos ojos desde el progresismo, y la lucha, así Juan B. Justista, diría yo, Juan B. Justista, la lucha del viejo socialismo contra el tabaco y el alcohol, digamos, ¿no? Para tomar un ejemplo casi trivial. Y eso dificulta un poco la caracterización. Pero es una ideología postrevolucionaria, es una ideología que tiene que ver con la resignación también, o por lo menos con la espera, ¿no? En el sentido de que es inocultable las raíces que tiene el progresismo en el marxismo, es una de sus raíces, sobre todo en el marxismo gramsciano, digamos, ¿no? Es decir, la idea, si es que hay, que es borrosa también, es que ya que no se pudo transformar la sociedad a través de la economía y de la política, esto tiene que ver con el gran fracaso soviético y el tremendo fracaso chino también. China es un país capitalista con una dictadura, entre comillas, comunista, ¿no? Una cosa rarísima, pero no tiene nada que ver con el socialismo marxista a esta altura. Entonces, la idea es, un poco retomando viejas cosas de Gramsci, ver si a través de la destrucción de la cultura burguesa, lo que el progresismo concibe como la cultura burguesa, según autores como Junger, la cultura burguesa no existe desde 1930, pero no importa, ellos eso no lo saben. Digamos, a través de eso se puede conquistar el sentido común de las masas y eventualmente algún día volver a plantear reformas económicas y políticas y sociales profundas. Llama la atención en ese sentido justamente lo, entre comillas, revolucionario que es el progresismo a nivel de la
de lo cultural y la timidez extraordinaria en el plano económico, social y político, donde no hay prácticamente reformas, ¿no? O sea, esto es como para empezar una larga discusión. Vos sabés que yo hace muchos años que estoy intentando demarcar en cierta forma esos límites borrosos, ¿no? En el plano cultural, por ejemplo, el matrimonio gay y el aborto son claro. elementos prototípicos del centrales, progresismo. Centrales. ¿Por qué? Porque tienden a destruir lo que el progresismo concibe, entre consciente e inconscientemente, como el núcleo de la cultura burguesa, que es la familia. Según la visión de ellos, ¿no? Familia que, por otra parte, está enormemente deteriorada. Yo no, tampoco tengo ninguna intención conservadora de defender a la familia. Sencillamente me parece que esto funciona así. De cualquier manera, una pregunta que siempre me hago yo, ¿por qué el progresismo tiene tanto interés en las cuestiones sexuales, ¿no? Todas las cosas que le preocupan culturalmente pasa por lo sexual. Y después hay otro punto. Siempre yo me acuerdo, cuando hablamos de progresismo, de la frase de Heidegger, ¿no? De una frase de Heidegger que no está referida a eso, pero Heidegger habla de aquellos que creen que todo lo que viene después es mejor por el mero hecho de venir después. Esto es una idea del progresismo, digamos. Todo lo que viene después a ellos le parece superior a lo que estaba antes. Cosa altamente discutible, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso del kirchnerismo, que se autodenomina progresista, estuvieron a favor del matrimonio gay, pero no están a favor del aborto. No, creo que Cristina en ese punto no está a favor. Entonces, ¿qué es? ¿Es progresista o no es progresista? No, sí, en líneas generales sí. Lo que pasa es que el gobierno actual es una mezcla de peronismo tradicional, digamos, muy ortodoxo en algunas cosas, muy antiguo, atrasado incluso, me animaría a decir, una mezcla de eso y de progresismo, ¿no? Un poco la cabeza de los Kirchner, que es una cabeza rara, digamos, ¿no? Silvio, yo te voy a volver al tema filosófico. Vos hace unos años, más exactamente el año 97, publicaste este libro que yo tengo acá, que lo voy a mostrar en cámara, que se llama Federico Nietzsche, Verdad y Tragedia, que lo escribiste con un grupo de colaboradores en el año 97, ¿no? Y cualquiera que lo lee, te identificaría vos con el progresismo, porque el progresismo parte de Nietzsche. Nietzsche cuando no. dice, bueno usted, la muerte de Dios, la teoría del objeto, la muerte del sujeto, ¿no? Son todas derivas que vienen del postulado fundamental de Nietzsche, que está en este libro muy bien expresado, ¿no? Que la verdad es una convención que en realidad no existe y que además el hombre no la resiste. Por eso necesita crear mentiras o engaños que compartan todos, entre ellos está la religión, por ejemplo, que le permitan evitar la presencia de algo que no se resiste, ¿no? Entonces, de ahí deriva el relato. Vamos a hacer un relato porque de todas maneras la verdad no existe. El relato va a sustituir a la verdad. Hay una lectura de Nietzsche que empezó en los 70, ¿no? De la mano de Bátimo, básicamente, que es el Nietzsche light, digamos. También Rorty tuvo que ver con esto, ¿no? Que es el Nietzsche, lo que yo llamaría el Nietzsche light, y que, por cierto, tiene bastante que ver con cosas que sostiene hoy el progresismo, digamos, ¿no? En fin, yo creo que esa lectura es tan parcial y por ende errónea como es la del nacionalsocialismo en su momento con Nietzsche, digamos, ¿no? Aunque esta se ubica en las antípodas. Pero en realidad Nietzsche nunca... Hay una cosa muy cierta que vos dijiste, ¿no? Nietzsche no es que él diga que no hay ninguna verdad y que todo es una construcción. Porque eso es la interpretación pragmatista de Rorty sobre Nietzsche, ¿no? No. Pero sí lo otro, Nietzsche dice que la verdad es insoportable para el hombre, digamos, sencillamente, ¿no? La verdad es el horror. ¿El horror de qué? El horror de la lucha a muerte, el horror, digamos, de la muerte, de la enfermedad, de la existencia miserable del hombre, porque en definitiva esto es así, ¿no? El hombre es el animal enfermo, ¿no? Y como vos decías muy bien, él sostiene que, bueno, las ilusiones, entre ellas las religiosas, son aquello que nos permite, de alguna manera, sobrellevar la penuria de la existencia, ¿no? Ahora, lo que sucede, y esto ha sucedido en Argentina en estos días, que cuando esos relatos se cristalizan demasiado, tienden a la coherencia lógica perfecta,
como lo lograron las grandes ideologías del siglo XIX y XX, lo real, que nunca desaparece de escena totalmente, irrumpe como horror. La única forma que irrumpe es el horror, digamos. Y eso es Nietzsche, ¿eh? Eso es Nietzsche. Lo dionisíaco es el horror. En nosotros fue el accidente, no fue un accidente, fue la, como se dice mejor en los medios, la tragedia de Once, digamos. Ahí aparece lo real desnudo, digamos. Ahí se acabó, ¿no? Ahí sí, este relato que logra que confundamos un gobierno fuerte, por no decir autoritario, con un Estado fuerte, ahí se muestra claramente que el Estado argentino es absolutamente inepto, absolutamente inerte, impotente, que estamos sin Estado peor que en los 90, peor que en los 90, digamos. Que sí, hay un gobierno autoritario que se hace pasar por un Estado fuerte, pero no es. Una pequeña digresión con esto, Silvio. Es curioso que el caso de Cromañón haya causado un impacto inmediato tan fuerte, y parecería que el impacto de lo de Once es menor. Sin embargo, a pesar de que en Cromañón hubo más muertos, los muertos que tuvieron en Cromañón, con todo el respeto que merecen, era gente que se hizo presente en un lugar peligroso, estuvieron las bengalas, había un empresario aparentemente inescrupuloso. Iban esa noche, podían entrar o no entrar porque iban a divertirse, ¿no? Es decir, había cierta cosa facultativa en las víctimas, ¿eh? En cambio, en esto, no tenían otro remedio. Estas personas iban a trabajar. Eran trabajadores, ¿eh? Los supuestos trabajadores que el progresismo kirchnerista defiende, iban en el único medio que podían ir, y el progresismo los mata. Los mata la corrupción de los subsidios, los mata la corrupción de que se quería hacer un tren bala y se termina en esta porquería. Los mata, el progresismo los mata, ¿no? Y sin embargo parecería como que la sociedad le da más importancia a gente que muere porque va a bailar, que a gente que muere porque va a trabajar. No sé si le da más importancia, ¿no? Yo creo que esto impactó. Lo que pasa es que después las ilusiones se reconstruyen, digamos. No sé. De cualquier manera, el relato oficial está haciendo agua por todas partes, digamos, ¿no? La observación de Cristina Fernández sobre los maestros ha sido otra barrabasada, digamos, ¿no? Pero ahí se empieza a mostrar verdaderamente. O sea, bueno, yo no diría que los mató el progresismo a la gente, pero que sí que se muestra ahí se quiebra la ilusión, digamos, ¿no? En 2001 yo decía, cuando se quebró la ilusión neoliberal, llamémosla así, decía que llamaba la atención sobre el hecho de que pronto los argentinos íbamos a construir otra ilusión. Porque además de la cosa general, de que no se puede vivir en lo real, digamos, le resulta insoportable lo real, que es muy, muy buena y muy metafísica tu observación en relación con Nietzsche, aparte de eso, los argentinos, por una cuestión de falta de identidad cultural clara, digamos, tendemos rápidamente a comprar relatos, como se dice hoy, ilusiones. El problema que yo decía en ese momento, y lo vuelvo a decir ahora, es que cuando se quiebra esa ilusión, todavía no estamos en la quiebra de la ilusión progresista, siempre el país está uno o dos escalones más abajo. Y vamos a seguir así. Esto es la decadencia. Hasta que, bueno, ese es el otro aspecto del progresismo. Progresismo confunde progreso con decadencia. No tiene nada que ver el progresismo con el progreso. El progreso, el auténtico progreso económico, social, político, tiene que ver con otras cosas, digamos, con políticas en cada uno de esos campos que hay que tomar, ¿no? Ahora, cada paso de la disolución de la vieja sociedad occidental, el progresismo, lo que es un producto de la decadencia, por lo menos eso me enseñan maestros Nietzsche, Heidegger, Spengler, etc., digamos, ellos lo viven como un avance. Digamos, en cambio que leer el matrimonio igualitario, como se llama hipócritamente, como una disolución de la institución familiar, un paso más en la disolución de la institución familiar, hasta que no se sepa ni lo que quiere decir eso, lo viven como un progreso, como un avance de los derechos, porque esta es otra característica, es no cambiar nada, pero juridizar todo. Todos son derechos. Esta es otra cosa del progresismo, ¿no? Otro punto. Entonces, hay algo así como una fiebre de juridicización, por decirlo de ese modo, ¿no? Claro, entonces, pasa, todos son derechos. Lo que pasa es que, ¿no?, por ejemplo, obligaciones no hay, ninguna. Todos son derechos.
Las grandes instituciones como la familia, el Estado, etcétera, han sido creadas por lo general en la antigüedad o en la modernidad temprana, en el auge de la burguesía, digamos. Lo otro es disolución. Sí, bueno, ahí hay... No es progreso, es disolución. Ejemplo, en Grecia la homosexualidad era totalmente común. Era una institución. Sí, sí, de hecho, una institución. No, no, no. De hecho, no. Safo, ojo, a ver Safo si, que era una poetisa... Pero que se entienda bien, yo no tengo... Era de la isla de Lesbos. Que se entienda bien, no tengo absolutamente nada en contra de la homosexualidad. Estamos hablando de la ideología progresista. Sí. Una cosa es la ideología progresista, otra cosa es la homosexualidad. El problema es que parecería que en la Argentina el término es todavía más difuso que en el mundo, porque en España, por ejemplo, es claramente el Partido Popular es un partido más bien conservador, con algún incluso atisbo franquista todavía, y en cambio el Partido Socialista es un partido más bien progresista. Ahí me parece que son más claros los roles, ¿o no? No sé hasta qué punto, porque fíjate esto, el progresismo es un clima de época, y vuelvo a decirlo, es la superestructura cultural más acorde al capitalismo transnacional, o al tardo capitalismo, como se lo suele llamar, ¿no? Porque ¿qué necesita el capitalismo transnacional, el tardo capitalismo? Individuos sueltos. Cuanto más estén disueltos los lazos sociales, mencionamos la familia, pero podríamos hablar de los clubes, podríamos hablar de los sindicatos, porque... es obvio que el progresismo no tiene ninguna simpatía por los sindicatos, por ejemplo. No tiene ninguna simpatía por ninguna organización social más o menos consistente y que no se pueda controlar. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata, que sería el más progresista, es el que tiene más relación con los unionistas, bueno, con los sindicatos. Pero ahí va el punto, está bien, pero diga, iba al punto de que incluso las derechas actualmente, por decirlo así, los partidos más conservadores, culturalmente son progres. Un punto que me parece interesante tratar de desbrozar, vos sabés que en el mundo de los intelectuales existe Carta Abierta, del otro lado surgió este colectivo que se llama Plataforma 2012, sí. Integrado por Beatriz Arlo, nuestro compañero Juan José Sebrelli, Vicente Palermo, Marcos Novaro. Del otro lado está Carta Abierta con Forster, González. Ustedes intentaron generar una cuña, algunos intelectuales podrían llamarle así peronistas, por decir así, con un grupo que se llama Consensos. Entre los cuales está Abel Pose, ¿cuál sería, o Graciela Maturo? ¿Cuál sería la falta de consenso que ustedes tienen con los otros dos grupos? ¿Cuál es la disidencia que ustedes tienen con los otros dos grupos? No, el tema es el siguiente, o sea, es tratar de ampliar el debate cultural que supuestamente se estaría dando en la Argentina, ¿no? O sea, porque nosotros consideramos que la única diferencia que hay entre esos dos grupos es que algunos toleran el olorcillo peronista del gobierno, esto sería Carta Abierta, el olorcillo peronista, lo dijo Julio Barro en el programa tuyo con toda claridad, este gobierno no es peronista, pero tiene un olorcillo o algunos ingredientes, como decíamos antes. Entonces, algunos intelectuales progresistas soportan el olorcillo peronista, lo soportan, además tienen grandes prebendas, muy buenos sueldos y otro tipo de cosas, y otros no. Sujetos como Tomás Abraham, cualquier cosa que tenga un poquito, o Sebrelli, cualquier cosa que tenga un poquito de peronismo, son gorilas, digamos, ¿no? En el viejo sentido. Porque gorila no quiere decir de derecha, gorila quiere decir antiperonista, en el lenguaje originario del peronismo. Entonces nosotros pensamos que tienen que escucharse otras voces. Marcelo, Ricardo, ustedes tienen otro pensamiento. No son ni progresistas ni antiprogresistas, tienen otras ideas. Es decir, hay una enorme cantidad de filósofos, científicos, sociales y de las ciencias duras, profesionales, técnicos, que no son progresistas. Pero no por eso son malos, ni están en contra del progreso social. Entonces, estos dos grupos, vuelvo a decirlo claramente, estos dos grupos comparten los mismos supuestos. Por ejemplo, están de acuerdo con el aborto unos y otros. Para tomar nada más que un ejemplo. Podría tomar otros, digamos, ¿no? Ahora ustedes no. Bueno, en nuestro grupo esto está en discusión. Yo, por ejemplo, soy absolutamente adverso al aborto, pero a otra gente del grupo Consensos es favorable. Y discutimos dentro del grupo. Hay peronistas y hay no peronistas en el grupo. Es decir, verdaderamente, porque el pluralismo hay que practicarlo. Cuando el señor Horacio González dice que él quiere debatir con la oposición y vos ves la programación
de la Biblioteca Nacional, no habla nadie dentro de esa programación que no sea de izquierda. Va, de izquierda, que se puede llamar izquierda esta cosa, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, su práctica desmiente lo que él dice. No, no es consistente. Y yo esa cosa tengo de los filósofos antiguos. Lo que uno piensa y lo que hace tiene que tener alguna concordancia. Si no, no sé filósofo, digamos. O sea, es un escritor. Ya que mencionaste el caso Disculpame, ya que mencionaste el caso de González y la Biblioteca Nacional, ¿cuál es el problema en la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Nacional la manejan los gremios. La manejan los gremios. Pero si la manejaban los gremios, no la manejabas vos. No, no, bueno, yo justamente disputaba ese poder, digamos, ¿no? ¿Y cómo te fue? Hay mil ejemplos. ¿Y cómo te fue? Bien, iba bien, estaba logrando. O sea, estabas sí, modificando. Por ejemplo, ¿tenías la colaboración de los gremios o no? Son tres, y más o menos tienen el mismo poder los tres. Entonces me apoyaba en uno contra los otros dos, bueno, en fin, una serie de. Pero, por ejemplo, para decirte, darte nada más que un ejemplo, no sé cómo estará ahora, la hemeroteca la manejaba uno de los gremios. Entonces, si uno no acordaba determinadas cosas con ese gremio, porque no podía tener ningún empleado que no fuera de ese gremio. Si uno no acordaba ciertas cosas con ellos, de acuerdo a sus requerimientos o exigencias, entonces paraban la hemeroteca. ¿Ustedes no tienen el miedo que le pongan el mote de peronistas de derecha? Y es posible, es posible, es posible, es muy posible. Nosotros no somos camporistas, somos peronistas. El otro día vi la foto de la Cámpora el 1 de marzo cuando hizo su discurso la presidente en la legislatura. Estaba Evita, el Che Guevara, Kirchner, Cristina de un lado y Néstor del otro. Perón no estaba. Estaba Evita y el Che Guevara. Y creo que eso lo dice todo. Un amigo decía hace años que el evitismo es una forma sutil del antiperonismo, ¿no? Los muchachos estos no lo quieren a Perón. Y cuando digo Perón no me refiero a la obra de gobierno de Perón, en la cual replica muchas cosas este gobierno, 60 años después, desactualizadamente. Me refiero a la doctrina, al ideario del peronismo. Eso, yo te aseguro que no son una excepción los chicos de la Cámpora. La comunidad organizada, conducción política, que son las obras, y el modelo argentino para el proyecto nacional, que son las obras fundamentales de Perón, no las lee nadie en este país. No las lee nadie, estos muchachos tampoco. Pero ese es el ideario peronista, a quien le guste lo sigue, a quien no le guste no. Pero el peronismo no es cualquier cosa. Ahora, supongo, no es un gigante descerebrado. Silvio, hay una manera de pensar. Supongo, Silvio, que como peronista te gustaría ver en el próximo mandato otro gobierno peronista, probablemente no, distinto. No, ya no sé. Porque no. Esto, la pregunta iba a esto. No, después no de sé. 10 años de Menem, después de 10 años de los Kirchner, otros 10 años de otro peronista. Ahora probablemente de derecha, porque vuelven para el otro lado. ¿Ya no se transformaría en una especie de oligarquía? Pero por supuesto. Como fue el PAN, ¿te acordás? El Partido Autonomista claro. Nacional, ¿no? Que el roquismo fue un movimiento magnífico, digamos, pero terminó siendo convirtiéndose en una oligarquía política. Y con esto pasa algo muy parecido, y no es casual que sea algo muy parecido, porque yo pienso que en la Argentina hubo solamente dos proyectos en nuestra historia, Roca y Perón, digamos, que para mí es el mismo proyecto, porque me parece que el Perón, el pensamiento y parte de la obra de Perón, fue la contracara plebeya del proyecto aristocrático de los 80. La Argentina se construyó con esos dos proyectos. En el medio no hay nada, esto de Irigoyen, toda esa cosa, esa línea. Pero esas son Rosas, ¿no? Irigoyen, Perón, esa línea. Esos son inventos de Pepe Rosa y de Abelardo Ramos, que fueron muy lindos en su momento y que ahora están siendo retomados, pero no es la línea. Ahora, Abelardo Ramos tuvo un mérito en ese sentido. Siempre defendió a Roca. Defendió en este sentido, ¿no? Que fue para él el gran constructor de la nación. Se decía que Perón fue un poco más dispendioso con el gasto público que Roca, ¿no? No, no te olvides lo que fue también la quiebra de los 90, Juárez Celman, no. Y la corrupción fue tremenda también, ¿no? En el roquismo, digamos, todo ese periodo que va de 1880 a 1916. Ahora creo, no sé si te interpreté bien, pero vos decís que el signo del progresismo es la decadencia, ¿te entendí mal? Yo digo que el progresismo confunde decadencia con progreso. La sociedad occidental está en un proceso de disolución, no solamente en Argentina, de atomización y disolución social.
Lo que pasa es que también esto es relativo, porque antes existían los esclavos, ahora no existen. Antes las mujeres no votaban, ahora votan. ¿Eso no son progresos? Mira, esos son, depende, como en cierta forma sí, en cierta forma no, digamos, ¿no? Son progresos en el sentido de que, bueno, se integra cada vez más gente a cierto nivel de igualdad, etc. Pero no lo son en la medida que eso se realiza en forma, yo te diría, en forma reactiva contra un supuesto antiguo régimen. Es decir, el antiguo régimen terminó hace mucho, sus restos han desaparecido prácticamente. Entonces, no tiene sentido seguir luchando contra cosas que ya no existen. Por supuesto que eso, el voto femenino es un avance, desde ya. Ahora, si eso se interpreta, ¿no?, como, si eso se interpreta como que tradicionalmente los varones han dominado a la mujer y que entonces la liberación femenina... No, porque eso es una tergiversación de toda la historia, digamos, en función de otra cosa, de ideas de venganza, de cuestiones de resentimiento, que van disolviendo, porque después se va más, y más. Bueno, ¿no? Esperamos haber ayudado. A disolver todo lo que presente alguna apariencia de positividad. Esperamos haber ayudado a desbrozar, a decodificar esta idea de progresismo. No es fácil, evidentemente, en el programa ha quedado, se ha revelado, ¿no?, las dificultades de este trabajo, ¿eh? Pero quizá esto sea propedéutico y a partir de acá podamos empezar a discutirlo con mayor rigurosidad y severidad. Marcelo, ojalá pudiéramos alguna vez, yo sueño con eso, en una mesa, en televisión, en radio, donde sea, sentarnos algunos que no somos progresistas con otros que sí lo son y podamos llevar esta discusión más a fondo. Ahora, una discusión entre Lazarlo y Foster, sí, piensan igual. Muy bien, hasta el próximo domingo. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.